que ya se están conectando varias personas. Les pedimos un poquito de paciencia. Vamos a, a esperar un par de minutos para que se puedan eh, conectar más personas. Perfecto, pues yo creo que ya podemos ir iniciando. Creo que todavía se escucha la... Ya, listo. Perfecto, pues buenos días, buenas tardes. Tenemos gente de diversos países, entonces pues agradecerles la participación. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este webinar de Tutator Forward 2023. Mi nombre es Lía Huerta, soy la responsable del programa de subvenciones en la Fundación Tutator. Y el día de hoy nos acompañan Alejandro Maldonado, nuestro analista de datos, y Fernando Padilla, nuestro responsable de soporte. Detrás de escena también tenemos a Cristian Layton, Adrián Pieco y a Luciano Vargas, quienes nos van a estar ayudando con el chat de preguntas y respuestas. Y bueno, me gustaría comentarles que estamos grabando este webinar. También lo estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook. Eh, tenemos una serie de webinars, uno que ya tuvimos la semana pasada en inglés, hoy en español y la próxima semana en francés. Al finalizar todos, les vamos a enviar la liga de las grabaciones. Y bueno, no duden en utilizar el chat de preguntas y respuestas para todas las inquietudes que puedan tener. Vamos a intentar responderles en el, en el chat, sino también al final de la, del webinar tenemos unos minutos para atender aquellas preguntas que no hayamos podido abordar. Y bueno, si no alcanzamos a contestar a todas sus preguntas, en el webinar pasado tuvimos muchas, muchas preguntas, entonces no nos dio tiempo, nos extendimos ya bastante. Eh, pero si no nos da tiempo, recuerden también que siempre nos pueden contactar en nuestro correo electrónico forward.fondationtutator.ch. Y también en nuestra página web tenemos, eh, que es tutatorforward.com, tenemos una sección de preguntas frecuentes. Entonces, eh, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Sí. Creemos que el webinar no va a tomar más de 45 minutos, va a depender de cuántas preguntas tengamos. ¿Y qué es lo que tenemos eh, previsto? Pues vamos a presentarnos, vamos a hablar de quién es la Fundación Tutator y por qué hacemos lo que hacemos. También vamos a hablar de cómo la tecnología puede transformar sus organizaciones. Vamos a brindarles algunos ejemplos de proyectos que ya hemos implementado. Y finalmente, vamos a hablar de nuestro programa de subvenciones, Tutator Forward. Al final, vamos a tener unos minutos para eh, preguntas que queden todavía ahí pendientes. Y bueno, empecemos permítanme presentarles a la fundación tutator somos una organización suiza sin ánimo de lucro y formamos parte del grupo tutator este es un conjunto de empresas y eh, bueno, empresas sociales y fundaciones que desarrollan software para organizaciones dedicadas a causas sociales o medioambientales acá tenemos una foto de nuestros fundadores y bueno gilles y marie no son el típico perfil empresarial son dos ingenieros con décadas de experiencia en la indust industria de alta tecnología en Silicon Valley y bueno, cuando dejaron California, emprendieron un viaje por todo el mundo en el que visitaron más de 100 proyectos porque querían explorar cómo se ofrecían los servicios sociales. Y en esta, pues en esta aventura se encontraron con organizaciones realmente notables, pero también muy rápidamente se dieron cuenta de que estas organizaciones pues carecían de las herramientas adecuadas para operar de manera más eficiente. Y fue ahí que surgió la idea eh, de crear nuestra fundación, porque se preguntaron, ¿por qué no utilizar nuestras habilidades tecnológicas para ayudar a las organizaciones a mejorar y tener un mayor impacto? Y fue así que nació nuestra fundación. Nosotros somos un equipo de desarrolladores de software y defensores de los derechos humanos. Eh, tenemos la misión de crear soluciones de software personalizadas que le ayuden a las organizaciones a ahorrar tiempo. entonces, lo que queremos es que las organizaciones puedan enfocarse realmente en lo que es importante, en el trabajo, en las actividades, en los programas que le eh, dan ayuda a sus, a sus beneficiarios en lugar de dedicar este tiempo a todas estas eh, actividades administrativas que luego, pues, nos desconcentran de lo que realmente es importante. Y es así que durante más de 15 años, pues hemos colaborado con muchas organizaciones, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales en diferentes países. Tenemos el caso de Tajadi, Líbano. Este es un, una organización comunitaria que tiene su sede en Beirut. Y este centro comunitario ofrece servicios sociales, servicios médicos y servicios educativos a cientos de personas. Entonces, hasta hace poco ellos gestionaban todos sus datos en archivos de papel y en hojas de cálculo y fue aquí que intervinimos para crear un software eh, integral y personalizado de modo que ya no tuvieran que depender de estos archivos en papel. Entonces, el software les permite también cruzar información de sus beneficiarios según los servicios que estén recibiendo en sus diferentes áreas. Tenemos también el caso de SICAMEX. Esta es una plataforma que desarrollamos en estrecha colaboración con las autoridades eh, mexicanas en el estado de Durango. Y es una aplicación que sirve para gestionar los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El SICAMEX le ayuda a los operadores de justicia para seguir eficazmente los expedientes de los y las jóvenes. Eh, gestionar acuerdos, establecer recordatorios y manejar medidas y audiencias todo dentro de una misma plataforma. Entonces, estos dos son ejemplos pues, muy diferentes y en regiones muy alejadas. Lo que quería que vieran es que no estamos limitados ya sea a áreas geográficas o a áreas eh, temáticas. Podemos trabajar en cualquier eh, país y en cualquier, eh, en cualquier temática. Entonces, no voy a ahondar más en, en otros ejemplos, más adelante les vamos a dar otros, otros ejemplos, pero por ahora le voy a pasar el micrófono a Alejandro para que nos hable sobre la transformación digital. Muchas gracias, Lía. Hola, mi nombre es Alejandro y soy analista de datos en TUTATOR. Hasta este punto hemos aprendido acerca de nuestra identidad, misión y las estrategias que empleamos para cumplirla. Hoy les hablaré sobre el papel que desempeña la tecnología en las organizaciones sin fines de lucro, como las de ustedes. Um, podemos comenzar preguntándonos por qué la transformación de, digital. Es posible que ustedes estén preguntando por qué la implementación de soluciones digitales es importante para organizaciones como las suyas. Así que permítanme darles algunos ejemplos. Estos son solo algunos ejemplos de los beneficios de implementar una solución digital en su organización. Por supuesto, estamos seguros que hay muchos más. Pero en primer lugar, para comenzar, en el ámbito de las organizaciones sociales, la tecnología es un factor decisivo para reducir costos y aumentar la eficiencia. Imagínense una organización sin fines de lucro de ayuda en casos de desastres que utiliza un sistema de gestión de beneficiarios personalizado. Esta solución va a simplificar la distribución de ayuda, va a reducir los costos, de qué forma, pues reduciendo errores y duplicaciones y asegurando que los recursos lleguen donde más se necesitan. Es por eso que es importante. Ahora, también vamos a ver cómo un software de gestión de beneficiarios puede ayudar a las organizaciones a conectarse mejor con sus beneficiarios. ¿Cómo? Por ejemplo, una agencia de servicios sociales implementó un software de gestión de beneficiarios para optimizar su comunicación y esfuerzos de apoyo para las personas necesitadas. El software facilitaba la comunicación personalizada, permitía a la agencia enviar actualizaciones oportunas, recursos, información de apoyo a cada beneficiario, fomentando de esa manera una conexión más sólida y comprensión de las necesidades únicas de sus beneficiarios. Ahora. También la tecnología dentro de las organizaciones sociales aumenta la transparencia. Tomemos como ejemplo una organización de ayuda humanitaria que utilizó un software de gestión de beneficiarios para mejorar la transparencia en sus esfuerzos, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre la distribución de ayuda y los hitos del proyecto. Este software permitió a los donantes y partes interesadas hacer un seguimiento de sus contribuciones. De esta manera fomentaba confianza y transparencia en las operaciones de la organización. Ahora, en nuestros 13 años de experiencia hemos identificado algunos obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones sin fines de lucro cuando intentan implementar nuevos software. Analicemos algunos de los que hemos identificado. Por un lado, la falta de información. Seamos honestos, claros, transparentes: la información tiene un precio. Algunas organizaciones no saben a quién acudir ni por dónde empezar el proceso de transformación digital. Si miran a su alrededor, encontrarán muchas empresas de desarrollo de software que ofrecen excelentes productos y servicios. Pero, ¿son esos productos lo que su organización necesita? ¿Cómo puede saber? ¿El producto que compren se va a adaptar a las necesidades de su organización? ¿Les ayudará a cumplir eficazmente sus objetivos? Otro problema que se presenta es la falta de visión y compromiso a largo plazo. Nadie quiere retroceder cuando se ha producido una mejora. Las organizaciones deben saber y estar conscientes que la implementación de un software no solo requiere que todos en la organización estén a bordo, sino que también exige un compromiso a largo plazo. Por otro lado, la falta de recursos también es un problema. Nadie puede negar que el software es costoso. A lo largo de nuestros años de experiencia, hemos visto que algunas organizaciones simplemente no le ven sentido a invertir dinero en nuevas tecnologías. Y, ¿Y quién puede culparlos, no? La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro trabajan con un presupuesto muy ajustado. Algunas pueden pensar que una solución de software personalizada es una herramienta más allá de sus sueños. Y finalmente, la complejidad del software. Algunas de las organizaciones o de las soluciones de software, más bien, que están disponibles en el mercado son demasiado complejas o sofisticadas. Nosotros recomendamos comenzar con una solución de software simple pero efectiva que responda a sus necesidades reales y desarrollar a partir de ahí. El software puede ser tan complejo como usted desee siempre que se tengan en claro los requisitos, es decir, lo que su organización necesita. Si bien... Estos desafíos que les acabo de mencionar parecen desalentadores. Tengan la seguridad de que nuestros años de experiencia nos han proporcionado el conocimiento y las habilidades para ayudar eficazmente a las organizaciones como las suyas que luchan con estos problemas. Ahora, Fernando nos va a hablar un poco en cuanto a nuestra tecnología. Muchas gracias, querido Alejandro. Muy buenos días, tardes a todos. Me llamo Fernando Padilla, soy el responsable de soporte aquí en Tutator y hoy vamos a ver un poco de nuestra tecnología que utilizamos. He trabajado muchos años en conjunto con Tutator y hemos visto que la, las tecnologías realmente ayudan a todas las organizaciones a avanzar y evolucionar la forma en que trabajan y cómo eso ayuda no solo a las organizaciones, sino también a sus beneficiarios. Ahora vamos a ver un poco cómo es que hacemos esto para ofrecer aplicaciones seguras, sólidas y avanzadas. Ahora, ¿cuál es nuestra solución a los problemas? Nuestras plataformas ofrecen acceso a los datos en tiempo real, permite la toma de decisiones en políticas basado en la web, es decir, nuestras plataformas se basan en construcción de tecnologías web presentan bajo costo y alto rendimiento y proveen soluciones personalizadas. Ahora vamos a ir hondando un poco acerca de estas tecnologías. Vamos a ver la arquitectura BMP. A lo largo de los años hemos creado la plataforma de gestión de beneficiario Tutator o BMP por sus siglas en inglés. Una herramienta personalizada para gestionar beneficiarios y diversos procedimientos. Nuestra aplicación proporciona en tiempo real los datos que los beneficiarios y las organizaciones necesitan para tomar sus decisiones y ofrece características personalizadas que no se encuentran en software normal y comercial. Ahora, ¿qué significa que nuestro software esté basado en la web? Nuestra tecnología, con esta arquitectura de web, ofrece acceso desde cualquier dispositivo y lugar. Recientemente hemos desarrollado una aplicación que permite utilizarla sin conexión a Internet y cuando ya los beneficiarios, los usuarios, las organizaciones puedan tener un acceso estable a Internet, va a sincronizar todos los datos. Esto ayuda a organizaciones que quizás no presentan la facilidad de estar conectados a Internet todo momento o quizás tengan que hacer trabajo en campo un poco duro, igual poder utilizar las soluciones. Esto permite que la organización tenga la flexibilidad de elegir la ubicación del servidor o también la posibilidad de desplegar uno internamente, así garantizando la completa propiedad del software de la plataforma y sobre todo el control de su aplicación. Ahora, nuestro sistema es multicapas. Nuestro sistema utiliza una arquitectura moderna con capas que separan el frontend lo que el usuario ve del backend, lo que la plataforma procesa por detrás de las cortinas. Esto es realizado mediante un servicio API REST. Este diseño nos permite crear y acceder e intercambiar información fácilmente con diferentes aplicaciones y conexiones. Ahora, nuestras plataformas son escalables y redundantes. ¿Qué significa esto? Redundante significa que tenemos componentes que aseguran el respaldo y la confiabilidad de la, del sistema. Ahora, la seguridad es un tema muy importante para nosotros. Ofrecemos aplicaciones que se ajustan a necesidades específicas de seguridad. Como por ejemplo, podemos ofrecer características de seguridad incorporadas dentro de la plataforma como ser autenticación multifactor protección contra keyloggers, firma digital de documentos, detección de IP y implementación de VPNs. Entre muchas más, todo esto es personalizable en base a los requerimientos del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que significa escalabilidad? Podemos tener una plataforma con una cantidad reducida de usuarios. Pongamos un ejemplo, alrededor de 30 usuarios y... En el transcurso del tiempo, la operación va escalando, así que necesitamos agregar más usuarios, más beneficiarios. Nuestras plataformas permiten hacer esto de una manera muy fácil, pasando de 50 usuarios en un mes a tener miles al siguiente. Otro de los beneficios que provee nuestra plataforma es que tiene un sistema modular. Ahora, este sistema modular aporta dos ventajas claves. Uno, reduce el tiempo y el costo de desarrollo del proyecto y permite la personalización basada en las necesidades del cliente, que es muy importante. Estos módulos, como habíamos mencionado un ejemplo antes, la autenticación, también la generación de reportes, ya sea en Excel, un Word y visualización de informes gráficos, han sido probados por expertos en control de calidad y fiabilidad, abordando necesidades comunes en diversos proyectos. Y ahora uno de los aspectos más importantes de nuestra plataforma. Utilizamos tecnologías de código abierto, reduciendo los costos operativos al eliminar la necesidad de estar realizando suscripciones mensuales o licencias, que todos sabemos pueden ser muy, muy caras. Y el mantenimiento de la plataforma es mucho más sencillo, seguro y asequible. Cualquier equipo de ingenieros o programadores puede gestionar fácilmente el mantenimiento de nuestras plataformas. Ahora, una cosa que hay que tener en claro es que por más que nuestras tecnologías sean de código abierto, nuestras plataformas o software no lo son. Pero nosotros proveemos la licencia para que puedan realizar, eh, puedan hacer uso de la plataforma como vean claro. Ahora, con todo esto... Le voy a devolver la palabra a Alejandro para que nos vaya contando un poco acerca de nuestras experiencias en el campo. Gracias, Fer. Muy bien. Hasta ahora hemos analizado la importancia de las soluciones tecnológicas en organizaciones sin fines de lucro y hemos tenido un vistazo de nuestra tecnología. Ahora cambiamos de enfoque para mostrar ejemplos reales de organizaciones a las que hemos ayudado a lograr su transformación digital. Comencemos con un proyecto que desarrollamos. Wow, era un software para Wake Up Café, una organización sin ánimo de lucro francesa que ayuda a wakers, personas que se reintegran a la sociedad después de cumplir una condena en prisión. Sus, los servicios de esta organización abarcan desde la formación laboral, asistencia de vivienda y asesoramiento en salud mental. Ahora wake café tuvo dificultades para asegurar la información de los beneficiarios durante su expansión Wow nuestro software seguro y fácil de usar basado en la nube les permite dar seguimiento a los datos de los beneficiarios monitorear el progreso y el estado de empleo de sus beneficiarios además Wow facilita la generación de informes y reportes para seguir el impactante viaje de wake up Cafe. con Wow wake up café gestiona eficientemente a sus socios, realiza seguimiento de eventos, accede a documentos, crea, exporta informes y monitorea las solicitudes de empleo y el estado laboral de sus beneficiarios. esta herramienta agiliza los servicios de reintegración social, mejorando el seguimiento del progreso, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas ante los donantes. Otro proyecto en el que trabajamos es Yeboa, un sistema innovador que estamos desarrollando para la asociación La Vod Nubian. Esta es una organización francesa que trabaja en África Occidental para ayudar a crear un mercado para bóvedas nubias. Esta es una antigua técnica de construcción que utiliza materiales locales de bajo costo y ecológicos. Ellos necesitaban un software que les permitiera dar seguimiento a sus proyectos. Y a las personas involucradas en ellos, como albañiles, técnicos y otros. Y una particularidad que ellos deseaban es que les permitiera ingresar información sin conexión a Internet, para que luego puedan cargarla cuando estuviera disponible una conexión a Internet. Esta característica en particular era fundamental para la organización, ya que, trabajaban en, ya que trabajan en zonas que carecen de electricidad o conexión a Internet. Y contar con una versión sin conexión para una aplicación móvil y de escritorio mejoró significativamente la forma en la que manejaban sus datos. Como las organizaciones, como las otras soluciones más bien de software que les hemos mostrado, este sistema permite a las organizaciones recopilar datos en tiempo real, descentralizando la recopilación de datos y permitiendo evaluar los resultados de su programa, cambiando drásticamente la forma en la que trabajaban. Perfecto, pues ya hemos compartido algunos ejemplos para mostrarles por qué organizaciones como las de ustedes deberían adoptar la transformación digital. Pero también lo mencionaba Alejandro, y creo que todos podemos estar muy de acuerdo, en que comprar tecnología especializada puede ser muy costoso. Y también sabemos que organizaciones como las de ustedes a menudo hacen magia para obtener fondos y optimizar sus recursos. Entonces todo esto de obtener software personalizado, pues puede verse como algo prácticamente imposible. Pero tenemos buenas noticias: estamos lanzando nuestro programa de subvenciones TUTOR FORWARD para identificar, seleccionar y apoyar a organizaciones que necesiten software totalmente personalizado. Entonces les mencionamos a varias organizaciones: a Tajadi, a la Asociación Labudni Bien, a Wake Up Café. Y bueno, todos estos eh, fueron ganadores de nuestro programa de subvenciones, lo que quiere decir eh, que ustedes también podrían serlo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro programa? ¿De qué se trata tu Forward? Bueno, tu Forward va más allá de una ayuda en especie. Se trata de trabajar juntos en la transformación digital de los beneficiarios de nuestras subvenciones. Entonces vamos a brindar a los ganadores de la subvención una solución de software personalizada y diseñada específicamente para su organización. Pero antes de seguir explicando cómo funciona nuestro programa, sí es importante aclarar lo que no es Tutator Forward porque es un programa de subvenciones único, es un programa muy especial. Entonces queremos estar seguros de que si deciden aplicar, pues sepan qué es lo que están solicitando, ¿no? Tutator Forward no es una subvención en efectivo. Muchas veces nos han pedido eh, si podemos financiar la adquisición de, de un software de, eh, para gestionar donativos. Entonces, no, Tutator Forward no, no, no les vamos a dar efectivo, aunque sea para la adquisición de software. Tampoco es una subvención para adquirir equipos. Si ustedes lo que necesitan son computadoras o tabletas o. Eh, o celulares, pues no vamos a, a entregar ningún, ningún, pues ningún equipo. Y tampoco es una subvención que esté destinada a desarrollar aplicaciones de tipo informático. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes requieren un CRM o un software de recaudación de fondos o un software de contabilidad, pues tu Forward no es la vía para... Eh, para desarrollarlo. Ya lo decía Alejandro antes, pues allá afuera en el mercado hay muchos softwares e incluso también tienen descuentos para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es algo completamente diferente, es software que esté eh, dedicado a seguir sus procesos y a sus beneficiarios. Entonces, si su proyecto resulta seleccionado, ustedes nos van a decir lo que necesitan y nosotros lo vamos a desarrollar para ustedes. ¿Cómo trabajamos con nuestros ganadores de subvenciones o con nuestros clientes? Porque por ahí les decía que somos parte de un grupo, tenemos empresas sociales y fundaciones. Entonces, ¿cómo trabajamos con nuestros clientes y ganadores de subvenciones? Pues tenemos una metodología definida, probada y aprobada. Eh, la primera fase es la recolección de requerimientos. Entonces, aquí tenemos una serie de reuniones y entrevistas, ya sea en, en persona o en línea con personas que cumplan diferentes roles dentro de su organización, para entender bien cómo, cómo son los procesos, cómo están trabajando y que después nosotros podamos mapear todos esos procesos. Es importante decir que es muy, muy importante que las organizaciones tengan sus procesos bien definidos y automatizados. Una vez que ya entendemos esto, desarrollamos un documento de requerimientos del producto se los entregamos a ustedes, ahí se plasma lo que, lo que estamos entendiendo, qué es lo que vamos a desarrollar, una vez que ustedes aprueban este documento, empezamos con la parte del diseño y desarrollo, entonces tenemos un equipo de diseñadores que les va a ayudar a eh, pues a, a diseñar esta plataforma justo como ustedes la están pensando, entonces con los colores que ustedes decidan con el logo que ustedes eh, con, con lo que ustedes se identifiquen Ustedes también van a tener la oportunidad de darle nombre a la plataforma. Entonces, nuestro equipo de diseñadores va a trabajar con ustedes para que también la plataforma se vea justamente como lo, como lo piensan. Y ya que todo esto está aprobado por ustedes, pues pasamos al desarrollo de la solución informática. Entonces, nosotros trabajamos con versiones beta del software. Esto quiere decir que no vamos a tener un periodo de, de, de desarrollo en el que no vamos a estar comuni en comunicación con ustedes sino que vamos a ir liberando por partes el software entonces tenemos estas versiones beta que las vamos a instalar en su instancia de pruebas para que ustedes puedan eh, revisar probar la plataforma nos den feedback y podamos pues hacer la, los ajustes necesarios después de recibir su retroalimentación una vez que esto está aprobado pues vamos liberando otra parte del software y así hasta que desarrollemos completamente la, la solución de acuerdo a sus necesidades esto nos permite identificar cualquier falla o cualquier cosa que haya que corregir a tiempo y no cuando ya salen a, a producción. Entonces, una vez que ustedes ya aprobaron el software y están contentos con él, haremos una capacitación. Eh, esta capacitación no es a todas las personas de la organización. Bueno, si es muy grande, no lo hacemos así. Si es pequeña, sí podemos capacitarlos a todos. Eh, lo que buscamos es capacitar a las personas de su organización que después van a estar a cargo de capacitar a los demás usuarios. Entonces, si cambian eh, algunas personas dentro de su organización o se integran nuevas personas al equipo, pues siempre va a haber alguien dentro de su organización que va a poder capacitarlos para que aprendan a utilizar el software. Una vez que terminamos con esta capacitación, pues les, los vamos a guiar, los vamos a apoyar en la implementación y el, el despliegue. Y ya que hacemos el lanzamiento oficial, es decir, ya que el software sale a producción, eh, empieza a correr un periodo de garantía. Nosotros les damos seis meses de garantía, completamente incluido en nuestro programa de subvenciones. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Nosotros les brindamos soporte de segundo nivel. Entonces, cualquier falla, cualquier error que ustedes van identificando cuando ya están utilizando el software, lo vamos a corregir en esos seis meses. Ahora, no vamos a cobrarles ni un centavo en, en, en nada de esto. En todo el desarrollo es algo que cubrimos al 100% pero no significa que ustedes, si resultan ganadores, pues no tengan sus responsabilidades. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor, si eh, resultan ganadores de una subvención Tutator forward, pues nos van a, 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 ustedes nos van a tener que dar eh, la facilidad de hablar con su equipo. No tenemos que hacer las entrevistas a todas las personas, necesitamos a los roles clave. Pero necesitamos esta cercanía y esta comunicación constante para poder entender bien cómo funciona su organización y mapear los procesos. También van a estar a cargo de designar a una persona que sea el administrador de sistemas para que se encargue eh, de los casos también de soporte de primer nivel. Les decía, nosotros damos soporte de segundo nivel, ustedes van a tener que designar a una persona que sea la responsable de brindar el soporte de primer nivel. ¿Qué puede ser soporte de primer nivel? Eh, si algún usuario olvidó su contraseña y quiere restablecerla, pues que tenga alguien dentro de su organización a quien pueda acudir en cualquier momento y que le ayude a restablecer su contraseña. Y finalmente, ustedes van a ser los responsables de proporcionar la infraestructura. Esto incluye computadoras, laptops, eh, teléfonos o cualquier aparato en el que se ejecute la, la aplicación y también el servidor en el que se va a instalar. Entonces respecto al servidor, luego nos preguntan si de, tiene que ser físico, si tiene que estar en su organización. Esto ya es completamente decisión de ustedes. Eh, pueden adquirir un servidor, un servidor, y tenerlo en físico en su organización, o pueden eh, encontrar algún proveedor que les, eh, a quien le puedan rentar. Entonces. Si no saben de esto, no se preocupen, o si todavía no tienen al administrador de sistemas, no se preocupen, eh, no es un requisito para poder aplicar, pero sí que sepan que si resultan ganadores, pues van a tener que cubrir con, estas, con estos aspectos. Entonces, eh, también no los vamos a dejar solos, los podemos apoyar en todo el proceso, en lo que escogen el servidor, eh, en el perfil también de la persona que necesitan tener como responsable de sistemas. Pero sí les pedimos que reflexionen seriamente sobre esto antes de aplicar, porque sí es importante que sepan que tienen un rol y una responsabilidad y que entienden bien de qué se trata este programa. Entonces, para resumir brevemente, si su organización es una organización sin fines de lucro o una empresa social que está buscando un software especializado, eh, para, para hacer seguimiento de sus procesos y o de sus beneficiarios y están dispuestos a invertir tiempo en estas tareas de creación de documentos, de probar la aplicación y de reunirse con nosotros, entonces Tu Tator Forward es definitivamente el programa para ustedes. Nos preguntan mucho qué tipo de propuestas se pueden presentar. Entonces, nosotros sabemos que las necesidades de cada una de las organizaciones son muy diferentes. Entonces, pueden presentar eh, propuestas diferentes y estamos dispuestos a colaborar en, diver en diversos niveles. Pueden presentar, por ejemplo, una propuesta que abarque diferentes áreas y actividades de su organización. Entonces, al principio les mencionaba yo a Tajadi, este centro comunitario que ofrece servicios de salud, eh, de educación y servicios sociales. Y ellos nos nos pidieron un software que abarcara todas estas áreas. Pero también se podía dar eh, el caso de que su organización solamente quiera un software para un área específica. ¿no? Entonces, en el caso de Tajadi, ellos hubieran podido pedir un software únicamente para su centro de salud que les ayudara a dar seguimiento a los expedientes, a las citas médicas y demás. Entonces, esto depende completamente de sus organizaciones. Ahora también se puede dar que eh, haya organizaciones muy grandes que tienen pro, eh, programas diferentes y, en, y que funcionen de manera diferente también en los diferentes países. Eh, entonces, pues no les va a servir un software para, eh, para para los diferentes países, ¿no? Pueden crear diversas cuentas y presentar su propuesta, aunque sea la misma organización. Ahora. Cómo presentar esta solicitud. Es algo muy, muy sencillo y Fernando les va, los va a guiar a través de la plataforma de Tutator Forward para que sepan cómo hay que registrarse y enviar su proyecto. Muchas gracias, querida Lía. Ok, entonces ahora sí vamos a ver una pequeña demostración de cómo es que funciona la plataforma de Tutator Forward. Deme un segundo, por favor, que estoy compartiendo mi pantalla. Ahora sí. Lía, querida, por favor, confirmame si se ve la plataforma. Sí, la vemos, ver. Perfecto. Ok. Ahora sí, para entrar con las manos en la masa, ¿cómo podemos subir nuestras aplicaciones? Rellenar la información de nosotros, de nuestras aplicaciones, de nuestros proyectos, nuestras organizaciones. Ok. Primeramente vamos a entrar al enlace que han visto en la presentación. El día de hoy estamos utilizando nuestra propia instancia de, de Forward. Como bien mencionaba, es bueno ver el ejemplo ya en acción. Siempre nosotros contamos con dos instancias usualmente de la misma plataforma, una de pruebas y otra oficial, ¿no? Así que ya vemos esto en todos nuestros sistemas. ¿Ok? Una vez que estemos aquí en la plataforma de Forward, tenemos unas cuantas opciones. Si nunca hemos ingresado, como es este el caso, lo primero que haríamos sería quizás seleccionar el idioma. Forward está diseñado y construido en tres idiomas diferentes, en inglés, español y francés. Todas están hechas a medida para el idioma que necesiten. Una vez seleccionado el idioma, podemos crear nuestras cuentas. Vamos a registrarse ahora y nos va a tomar un pequeño formulario de toda la información que requerimos para que puedan crearse sus propias credenciales, ¿no? Cómo sean nuestros nombres, apellidos, los nombres de la organización. Información muy básica para empezar con el proceso. En este caso, yo ya tengo una cuenta y voy a ingresar con mi correo. Entonces, cuando entro mis credenciales, le doy a ingresar y vamos a ver la plataforma del Forward. ¿Ok? Entonces, ahora sí. La primera vez que entremos, vamos a ver una pantalla muy similar a esta, el tour del forward. Ahora les recomiendo personalmente que realicen todos los pasos del tour. Esto nos va a guiar muy detalladamente todas las cosas que tenemos que hacer para ir rellenando nuestra solicitud de aplicación. Así los conocemos un poco mejor a ustedes y ustedes a nosotros. Ahora sí, una vez que ya hemos hecho el tour, ya vamos a ingresar a la plataforma como tal. Ahora tenemos distintas secciones: inicio, mi perfil, mi organización y mi proyecto. Vamos a verlas muy rápidamente. En inicio vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que tenemos y lo que nos falta por completar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he rellenado 45% de mi perfil personal, ¿no? He completado 40% de mi organización y mi proyecto está al 100%. Ahora, cuando queramos enviar nuestra solicitud, nuestra aplicación, solicitud, tenemos que tener todas las secciones al 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos rellenando? Es fácil, nos vamos a cada sección. Por ejemplo, en mi perfil. En mi caso, yo no he rellenado género, cargo, ciudad, toda esta información es faltante, como se demarca en los campos. Para eso... Yo podría editar mi perfil. Voy rellenando toda la información y doy guardar cambios. Y el mismo proceso vamos a repetir para todas las siguientes secciones. Mi organización, edito mi organización y guardo. Por último, mi proyecto. Ahora cuando todo esté al 100%, vamos a ir a inicio y este es un paso muy importante. Este botoncito de aquí enviar mi solicitud se va a habilitar. ¿Okay? Entonces, cuando no tengamos todo completado, se ve de esta manera. Al momento de tenerlo al 100% vamos a poder enviar nuestra solicitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos mucha información que rellenar o si varios miembros de nuestro equipo quieren participar en el llenado de datos? Podemos hacerlo tranquilamente mediante el botón de invitar. Ahora el propietario, es decir, la primera persona que crea la cuenta de la organización, puede invitar a n cantidad de colaboradores para que puedan ayudarle en la, re la rellenada de información, no? En este caso, yo por ejemplo, si quisiera invitar a Lia, escribiría su correo. Y por último, si es que presentan algún error utilizando nuestra plataforma, quisieran saber algo más. De los antecedentes de la plataforma, cualquier duda, consulta o retroalimentación, podemos utilizar el botón del chat. Cuando ustedes entran al botón del chat, algunos de nuestros agentes de soporte se pondrán en contacto con ustedes y les apoyaremos a realizar lo que sea que necesiten. Muy bien, y eso es todo por Forward. Nos esperamos para que puedan ir rellenando sus aplicaciones. Ahora sí vamos a volver a la presentación. Denme un segundito, por favor. Y aquí volvemos. Muy bien, entonces hemos visto cómo aplicar. Ahora lo siguiente. Las fechas las fechas importantes de la convocatoria forward una vez que hayan presentado su proyecto comenzaremos el proceso de revisión si superan con éxito la primera etapa de selección iremos avanzando a la siguiente etapa en esta siguiente etapa solicitaremos detalles adicionales sobre el software que están buscando y deberán proporcionar la información a través de la plataforma antes de el 5 de enero esta información adicional es alguna de las cosas que ya hemos mencionado en nuestro seminario y posterior a esto realizaremos una preselección. Seleccionaremos a los finalistas y realizaremos entrevistas en línea con ellos en la última semana de enero y la primera semana de febrero. Y finalmente anunciaremos la selección final el 7 de marzo. Ahora ya llegando un poco a la conclusión del seminario, vamos a entrar a la etapa de preguntas. Ahora sí vamos a intentar responder todas las preguntas eh, del chat que no han sido respuestas hasta ahorita. Quizás ahí le hay alguna pregunta que no tengamos. Sí, creo aquí. que este, nos han ayudado a responder la mayoría, pero tenemos por aquí un par todavía. Eh, creo que ya lo mencionaste, Fer, pero si nos ayudas también a volverlo a, a, a decir y a explicar, nos pregunta Alexia Halvorsen si trabajamos con software libre. Claro que sí, excelente pregunta y esto es muy importante que lo aclaremos, ¿ok? Ahora hay que esclarecer un poco qué es lo que significa software abierto y código abierto, ¿no? Ahora el código abierto son todas las tecnologías que utilizamos que en su conjunto hacen un software, nuestro software utilizamos código abierto para hacer nuestro software, pero el software no es libre. ¿Qué significa esto? En términos bastante sencillos, no podemos venderlo, no podemos reproducirlo, no podemos regalarlo para que se utilice en otras formas para la cual no fue construida la plataforma. Ahora, si nuestro software no es libre, sí proveemos la licencia adecuada para que ustedes puedan hacer uso total. Ahora, no sé si esta, esta respuesta le confirma su pregunta o también le gustaría que dé una respuesta adicional, si, si es que era el caso, de integraciones, ¿no? Quizás se puede entender por integraciones con otros software, con otro software libre. Ahora, si en su proyecto, en su organización, necesitan hacer integraciones con diferentes software, quizás software libre, ¿no? Entre ellos, es posible de nuestra parte. Muy bien. Sí, Perfecto. No. Muchas gracias, Fer. Tenemos también una pregunta de Julia Colombani. Después de los seis meses de garantía, ¿qué procede? ¿Se paga después de este tiempo? Bueno, esto es, es una pregunta que nos hacen mucho. Este, muchas gracias porque es importante también entender qué pasa, ¿no? Todo suena muy bonito, me van a dar mi software, me van a ayudar a, a capacitar a mis usuarios, este, a implementarlo, pero ¿qué sucede después? Entonces, esto es algo que va a variar, este funciona diferente con cada uno de los, de los beneficiarios. Algunos de nuestros beneficiarios han encontrado que ya no requieren asistencia después de estos seis meses porque ya han logrado una implementación exitosa y un uso continuo sin ninguna, eh, sin ninguna traba, sin ninguna complicación. Pero también tenemos otros beneficiarios que han decidido contratar periodos adicionales de soporte. Ahora, sí es importante decirles, nosotros pues somos somos una fundación, somos este, también empresas sociales. Entonces, lo que estamos buscando no es, o sea, nuestros fines no son económicos, pero siempre o sea, siempre son el, el impacto que podamos tener en las organizaciones. Entonces, si ustedes decidieran contratar un, un periodo adicional de soporte, se haría un contrato con, con ustedes y siempre a un precio, a un precio justo. Esperamos que eso haya podido responder. Muchas gracias, Lía querida. Tenemos otro, también otra relacionada a este tema de los seis meses. Eh, después de los, del soporte de seis meses de Juan Agapito, ¿se tendrá acceso a la arquitectura y diccionario de datos para hacer mejoras posteriores? Perfecto, excelente pregunta. Me alegro mucho que esto salga en, en nuestra respuesta de hoy. Ahora, antes que responda esto, me gustaría aclarar algo de, de los seis meses de soporte. Ahora, quizás eh, con algunas empresas, desarrolladores de software normal, eh, con fines de lucro, eh, quizás haya la preconcepción de que una vez que se acaben los seis meses esto, cortamos comunicación, eso no va a pasar. Lo que pasa después de los seis meses es que ya no vamos a desarrollar ningún nuevo, eh, ninguna nueva funcionalidad, pero siempre vamos a estar ahí para apoyarles y para ayudarles. Esto va relacionado con la respuesta porque sí, cualquier cosa que ustedes necesiten para mantener la plataforma, para seguir construyendo, para seguir expandiéndose, se lo vamos a proveer. Si necesitan acceso a la arquitectura de la base de datos, si necesitan saber definiciones de, de las columnas, de las tablas, de los exportables, les aseguramos que siempre nuestro equipo de ingenieros van a estar ahí para apoyarles. Perfecto. ¿Qué otras tenemos? Eh... Aquí tenemos una pregunta interesante. De Vanessa: ¿La convocatoria aplica para el desarrollo de un software de material educativo en el que los beneficiarios accedan a él o un desarrollo tipo app? Muchas gracias por su pregunta. Ahora, nosotros somos bastante flexibles en la forma en que desarrollamos las aplicaciones software, ¿no? Ahora sí, nuestras aplicaciones son basadas en la web, pero con tecnologías actuales es muy posible que una misma plataforma que trabaja en un navegador pueda ser instalada en un celular, ¿no? En un smartphone, etcétera. Ahora sí hemos trabajado no con software dedicado solamente a eso, pero sí con módulos que ayudan a los beneficiarios a tener acceso a material educativo así como bibliotecas virtuales, repositorios de videos, etc. Así que es totalmente posible de nuestra parte. Perfecto. Creo que ya no nos quedan preguntas pendientes, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, no. Creo que ya están todas las respuestas. Perfecto. Me parece una pregunta interesante. Quizás podríamos compartirlas con el grupo, ya cerrando con esta última. Angélica nos pregunta si se puede diseñar un software con el cual recoger datos de otras fuentes. Ahora, hay que dejar en claro cuáles datos, bueno, qué tipo de datos recolectamos nosotros y qué tipo de datos recolectamos de otras fuentes, ¿no? Nuestras plataformas, uno de los principales enfoques es la generación de reportes estadísticos, ¿no? De nada sirven los datos si no tenemos algo que hacer con ellos, ¿no? Así que generamos reportes de todo lo que necesiten generar, porque son es información que es eh, suscrita en nuestras plataformas. Ahora, de otras fuentes, si se refiere quizás a fuentes externas de la plataforma, se podrían realizar si es que tendría algún tipo de conexión tecnológico, ¿no? De software, de desarrollo. Así que si ese es el caso, eh, se podría diseñar un... Un software con, con recopilación de información. Perfecto, sí. muchas gracias, Fer. Y veo una más de Carlos Lara, cuáles son las fuentes de financiación de su entidad. Entonces, pues nosotros también tenemos nuestros donantes, tenemos empresas privadas, tenemos donantes individuales. Esto para el caso de la fundación, y como les comentaba, el grupo Tutator también tiene empresas sociales. Entonces, en este caso, pues cargamos por. Eh, pues por los servicios, por el software que desarrollamos. Muy bien, muchas gracias, Lía. Entonces, creo que con eso ya estamos en las preguntas. ¿Me confirmas? Sí, creo que están poniendo um, otras más. Eh, de Claudia, confidencialidad de los datos. Ok, ok, perfecto. Confidencialidad de los datos esta pregunta es muy interesante y otra vez eh, perdón si sonamos como un, un disco rayado pero es que es así la mayoría de los aspectos de nuestra plataforma son personalizados completamente personalizados a cada proyecto no algunas algunas propuestas necesitan un nivel de confidencialidad de seguridad de datos mayor que otras no por ejemplo cuando estamos hablando de eh, por ejemplo adolescentes en crimen no contra la ley se requiere un nivel de confidencialidad mucho más alto que por ejemplo un sistema de gestión eh, de registros nomás. no entonces la confidencialidad de datos es basado completamente en el proyecto ahora hemos desarrollado proyectos que se adhieren a distintas leyes de seguridad de datos así que por esa parte si es que terminamos seleccionando algún proyecto que que necesita una confidencialidad alta, asegur les aseguramos que vamos a, a incluir todo lo necesario. Excelente. Pues creo que ya estamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos por su pregunta. Vamos a ir a, ya avanzando, casi cerrando. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Entonces... Primeramente, Tutator Forward está diseñado para organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales que deseen un software personalizado. Si su organización tiene estrategias efectivas y desea medir su impacto y está dispuesta a mantener el software, entonces debería presentar una solicitud a Tutator Forward. Además de esto, Recuerde que los fondos son limitados, por lo que, si no es seleccionado como beneficiario, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Si obtiene financiamiento de otras fuentes, no necesariamente de tu Tactor Forward, estamos listos y completamente dispuestos para colaborar con ustedes y sus equipos y emprender este viaje juntos de transformación digital. Por último, haciendo hincapié de nuevo a las fechas, tenemos hasta el 4 de diciembre para enviar las propuestas iniciales. Ahora, el seminario de hoy solo fue un vistazo de las cosas increíbles que podemos lograr juntos. Para conocer todos estos detalles y tal vez, tal vez, perdón, obtener una solución de software revolucionaria, por favor comuníquense con nosotros en todas nuestras redes sociales y conozcan más de Total Forward. Gracias por ser parte de nuestro viaje y que tengan un día y una semana excelente. Hasta luego a todos. Muchas gracias por su participación y excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.